Amigos de su canal El Salvador en el Campo, queremos hoy mostrarles estas imágenes. Muchos se preguntan si el ganado pues requiere algún ambiente especial o dieta especial. ¿Alguna vez ustedes nos han escuchado decir que son animales semiestabulados? Y es de que se mantienen en establos, pero también se pueden mantener en potreros. Y eso es lo que queríamos mostrarles. A veces no hemos tenido la oportunidad de llegar en el momento en que se lleva a aguar a los animales. Al menos en el lugar que yo estaba se decían: vamos a ir a aguar a los animales. Y aquí están, ¿verdad? Cerquita de un río muy bonito, muy limpio. Y ahí están yendo a tomar su agüita. Entonces, esto les muestra lo que significa los animales que son de razas de buena genética, puras. Algunos dicen: pero los podré tener en mi potrero. Eso sí, hay que darles de comer, pero pueden estar perfectamente en el potrero. No, de hecho, precisamente este tipo de razas se adaptan a ese tipo de cosas. Pero sí, si usted lo quiere mantener robusto, pues hay que darles bien de comer, que tengan su agüita, su alimento, vitaminas, porque todo es así como funciona. Pero de que es resistente, puede andar en la montaña, en los si su lugar es montañoso, ellos pueden andar. Si es plano, pues ahí está. Así se pueden mantener estos animales. Estos ejemplares son de la ganadería GS, así que los vamos a dejar ahí para que los puedan observar ahí en su entorno natural, ¿verdad? Recuerden, animales que pueden estar perfectamente semi-estabulados o pueden tener en establo o en su potrero, ¿verdad? Esperamos que disfruten el video, ahí véanlo, disfrútenlo. Nada de bravo el toro, ¿eh? Está acostumbrado este jodido. Está acostumbrado. La primera vez que lo vi fue en el 2018 a este toro, 2017. Y en el circo. Andaba usted por ahí. Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí bien, hombre. ¿Han traído más animales, va? Estoy viendo un grupo ahí de unas becerras. No, no, lo que pasa es que Tíremela para abajo. Ya estuvo. Con aquel que es bien arisco. Con hambre, anda. Hey. Ja. Tira el otro.